Bien, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Como bien mencionan, soy Emanuel Serrano de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y para mí es un honor el poder participar en este panel de grandes expertos y el poder compartirles con todos ustedes la experiencia que ha tenido la UADY en nuestro camino dentro del mundo de IPv6. Bien. Para comenzar, me gustaría presentarles o compartir lo que ha sido el quehacer de la universidad dentro de la cronología en nuestro mundo. Hemos trabajado como tal desde 2011, incluyendo un poco de soporte de IPv6 en los equipos de comunicaciones, de nueva adquisición para nuestra infraestructura. Sin embargo, desde esa fecha y por mucho tiempo, pues, estuvo teniendo poco avance, salvo por algunos pequeños bosquejos y pruebas, y por mucho tiempo, pues, estuvimos sin actividad. Fue hasta finales del 2016, como pueden observar aquí en la gráfica, que la universidad volvió a retomar estas actividades y pues tuvimos la primera ocasión de participar en un concurso que era igual un reto sobre IPv6, en esta ocasión convocado por el grupo de trabajo de IPv6 de la red CUDI. Como ya mencionaron, pues CUDI es la red de asociación de Internet aquí en México, y que desencadenó básicamente un gran número de acontecimientos en miras de transitar hacia un nuevo protocolo. Anteriormente se había participado y colaborado con CUDI en otras ocasiones, integrando enlaces de última milla y las conexiones de Internet 2 que teníamos aquí en la universidad. Hay una gran colaboración con los ingenieros de NOC de CUDI, pues obviamente ellos estuvieron apoyando en esta parte del primer reto. Se iniciaron las capacitaciones al personal y se efectuaron pequeños laboratorios del 2016, ya un poco más en forma. En 2017 se solicitó ya el primer bloque de IPv6 público con un proveedor, con un ISP, para iniciar ya nuestras conectividades y con nuestras pruebas ya hacia una red pública. Se tienen los primeros acontecimientos y acercamientos con LACNIC. Básicamente nosotros, siendo sinceros, no teníamos tanto contacto con LACNIC, no conocíamos las actividades que realizaba LACNIC como tal. Y fue a partir de 2017 que conformamos también el equipo de trabajo del Team IPv6 aquí en la universidad y entramos en la participación de los concursos de el reto de IPv6 de LACNIC. También participamos en el campus LACNIC con la inclusión al curso básico en ese entonces de IPv6. Y como mencionó igual la maestra Carmen Denis, pues la universidad participó en 2017 en el primer concurso del reto de IPv6 y obtuvimos el primer lugar, afortunadamente. Y posteriormente, en 2018, tuvimos dos participaciones adicionales en las cuales obtuvimos el segundo y el primer lugar, respectivamente. Se adquiere en 2018 también el bloque propio de la universidad, el bloque propio de IPv6, y esto pues nos ayudó a poder hacer la activación y la difusión y reconocimiento en diciembre de ese mismo año. Durante mucho tiempo pues estuvimos haciendo estos trabajos derivado de estas experiencias, pues como fruto de los trabajos emprendidos. En 2018 se habilita el primer edificio con IPv6 dentro de la universidad. Actualmente los principales motivos para continuar con la implementación de IPv6 pues es la apuesta por la mejora e innovación en los servicios de las TICs, la identidad adquirida como equipo de trabajo que tenemos en la universidad y aquí en la Coordinación General de Tecnologías de Información, el conocimiento y el reconocimiento obtenido a través de estos esfuerzos que se han realizado y la oportunidad de poder aportar y participar en la difusión de la adopción y el despliegue para la implementación de IPv6 en México. Algunos de los mecanismos y estrategias de despliegue que tenemos, pues bueno, la primera es que tenemos dos métodos de transición implementados: Dual Stack y NAT 64, DN 64. Este último lo estamos ejecutando con una herramienta que se llama Joule, que esta herramienta, pues básicamente es una herramienta de código abierto desarrollado por NIC México, y la cual ofrece e integra diversos métodos de transición. Dentro de las revisiones que nosotros hicimos, las evaluaciones de diferentes métodos de transición, pues esta herramienta nos ayudó mucho en poder hacer estas transiciones.
¿Por qué estos métodos? Bueno, la razón pues se debe principalmente al que se basa en la naturaleza y la complejidad de la topología de red de la universidad en cada uno de nuestros campus y facultades. Cada facultad es muy diferente en cuanto a su conectividad y en cuanto a su entorno. Y en algunas dependencias pues se aplicará uno u otro método y en algunas de ellas pues ambos. De manera general, pues deseamos implementar Dual Stack en las redes que ya están cableadas, en las redes operativas cableadas. Y NAT64, DN64, pues para aquellas redes que sean nativas en IPv6 que vamos a empezar también a habilitar. Bueno, con base en la adquisición del conocimiento y con la experiencia, así como diversas recomendaciones que hemos obtenido dentro de los propios concursos que hemos participado, pues nos hemos dado también a la tarea de seguir avanzando en investigación de otros mecanismos de transición. También se ha diseñado un plan y una estrategia de implementación, considerando diversas fases y en los niveles de core, distribución y acceso dentro de la red universitaria. Algunas ventajas del despliegue de IPv6, bueno, las principales que consideramos es el desarrollo del conocimiento y la innovación. Proporcionar las herramientas tecnológicas a la comunidad académica en la mejora de los servicios y aplicaciones, facilitar la investigación e integración a los próximos cambios en Internet, que pues, son muchos y son constantes, y pues obviamente la revolución tecnológica que hay, que es continua. Si bien el crecimiento de la infraestructura de red, los servicios de TI y el personal de la universidad ha ido creciendo cada año, a su vez el agotamiento de direcciones en IPv4 se ha acelerado, eso es normal y es natural. Aún todavía nosotros como universidad contamos con una red /16 en IPv4 y afortunadamente todavía nos queda un aproximado de 20% de distribución de direcciones disponibles para poder hacer una asignación. Pero obviamente esto nos conlleva a poder seguir ya trabajando con todo lo que es el bloque de IPv6 que ya estamos en operación. Uno de los objetivos planteados por nuestro rector dentro de su plan de desarrollo institucional del 2019 al 2022, pues es el de contribuir de manera oportuna y con altos niveles de calidad a la atención de problemas locales, nacionales y mundiales. IPv4, como sabemos, e IPv6, pues es una constante mundial, es un protocolo que ya están siendo una necesidad como tal a nivel en toda toda nuestra internet. Entonces esto nos da el motivante pues para poder continuar trabajando y colaborando con las partes interesadas de las RNIs, asociaciones académicas aquí en México, apoyando en la difusión y en el despliegue del protocolo, pues en lo que se pueda contribuir con cada una de estas instituciones que quisieran poder adoptar el protocolo IPv6. Proyectos que tenemos en IPv6 en la UADY. Como mencionamos anteriormente, pues tenemos un plan y la estrategia de implementación se ha definido por niveles de operación, así como también por fases. Uno de ellos es también fortalecer la capacitación del personal de TI de la universidad, consolidar el programa interno de capacitación con los cursos ofrecidos por el campus LACNIT. Hemos integrado los cursos que ofrece LACNIT como parte de nuestro catálogo y estamos en el proceso constante de poder ir actualizando a nuestra gente. Esto es muy importante porque, como mencionaba igual el maestro Azuel, a veces existe rotación de personal, hay gente que todavía no está en contexto de lo que es el IPv6 y pues necesitamos poder hacer que ellos igual entiendan y adopten el conocimiento que se está ofreciendo. La implementación y la integración planificada pues la tenemos por fases. La primera fase es muy similar a lo que presentó el maestro Azuel. Es el proceso de adopción e implementación del protocolo en el core de la universidad, el poder hacer la activación completa ya en nuestro core. Y la segunda fase es ir integrando nuestros NOCs. Tenemos 5 centros de operaciones en la universidad y tenemos que
de ahí derivar la tercera fase, que sería la integración ya de las dependencias de cada uno de estos campos. Otra parte, pues, es implementar 464XLAT como un tercer método de transición dentro de las investigaciones y análisis que hemos hecho, así como de las recomendaciones que nos han dado. Pues hemos identificado que este método de transición, pues, es muy adoptable para nosotros. Este lo vamos a estar dirigiendo principalmente a nuestro sistema inalámbrico universitario, que es muy grande y que obviamente está creciendo constantemente. Y para el caso particular, pues iniciaremos con el diseño de maquetas, con laboratorios de pruebas, para posteriormente irlo transfiriendo a la productividad. Y también en el marco del modelo de responsabilidad social de la universidad, pues está integrar estrategias para impactar significativamente en el contexto social, económico y ambiental de la región y del país. Esto es en cumplimiento de la pertinencia social que se tiene planteado en la universidad. Y con este objetivo, pues la UADY se suma a la difusión y adopción de IPv6 en la zona sur-sureste principalmente, en colaboración con las organizaciones académicas de México, con CUDI, con la red ANUYAS, para poder ir alcanzando y poder hacer más transitable para las demás universidades esto. Y bueno, por mi parte es todo. Agradezco la participación y la invitación al panel, y cualquier duda, pues quede a sus órdenes. Muchas gracias.